pasa con esta. Se viene Argentina, pasó Núñez, va estable, mete en centro el cabezazo. Endler avisa a Argentina al minuto de juego con el cabezazo a las manos de Christian Endler. Y fue la zurda nomás que metió ese centro ya en el área. Y mirá cómo sale a presionar a Argentina y logra que Chile termine enviando. Y ahí lo vemos, la rep, el cabezazo de Flor Bonse. Existe Olave y la encontró Olivares. A ver si puede venir Chile. Va Navarrete, sale Oliveros. La tapó Oliveros, Navarrete otra vez. De cabeza la salva y la saca la zurda Estable. Había salido Laurina Oliveros, la mandó afuera Estable. Se salva Argentina en esta. Sí, y mirá cómo recuperaron velocidad, abriendo y cambiando la orientación del juego de manera diagonal hacia la izquierda. Y ahí vemos, me parece que fue la zurda, ¿no? En la raya. Tana es quien recibe. Cometi, cambiazo de Cometi, la vio libre Estable que picaba por la izquierda. Va Estable, pisa el área Estable. La vio muy bien y le puso un pase milimétrico a Aldana Cometi, la capitana de la selección. Y en 40 minutos del primer tiempo, Argentina 1, Chile 0. Y la dejaron sola a la lateral izquierda, a la zurda Estable. Fue ganando espacio, se desprendió. Fíjate cómo hizo toda la banda. Luego parecía que se le escapaba, no podía definir, pero sí. Ahí controla, le queda largo el control. 1-2. La toca y termina punteándola abajo. Ahí lo vemos mucho más claro. De caño entre las piernas de la número 1 de Chile para ponerse. Mirada atenta de Canales. La Roquette. ¡Gol! ¡Gol! Penal, lo cambió por gol Mariana Larroquette y llega el segundo para Argentina, nada para Chile en 3 minutos del segundo tiempo. 8 minutos de corrido, de juego, es lo que le costó a Argentina convertir el segundo tanto. El primero a los 40 y aquí veíamos esta falta dentro del área, penal que ejecuta la número 19, abriendo el pie a media altura, muy difícil. La arquera que acababa de Rusia, perdón. Y se viene ahora Rodríguez. La robó Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentina! ¡Gol de Argentina! Ahora sí lo quería tener Yamila Rodríguez. Insistió, la robó muy bien en una mala salida de Antonia Canales. Llega el tercero en 70 minutos. Argentina 3, Chile 0. Y ahí vemos, primero rompe líneas Yamila. Mirá cómo descarga Bonse. Larro de zurda con el pie abierto. Termina ganándole a Rosario Balmaceda. En realidad a Fernanda Ramírez. Y no aflo. Atenta Ramírez, que tiene que responder. No la pudo sacar. Lo negro que se mete. Otra vez Bonsegundo. A ver, Bonsegundo por el cuarto. ¡Qué lindo! ¡Gol! De Argentina, de Florencia Bonsegundo. Tenía que tener el suyo. La número 15, la cordobesa, la histórica Bonsegundo. Y llegó el cuarto para la Argentina. Ahora sí, goleada total. Argentina 4, Chile 0. Falfán, que metía esa pelota al área. Ramírez dando el rebote y después es Juli Cruz que habilita a la número 15. Mirá, ahí toma el rebote, la segunda pelota. Tercera casi, porque y Bonse que la...